Bajo el argumento que es necesario un proceso más democrático e incluyente, el aspirante a la presidencia Gerardo Aguad hizo un llamado a los líderes del Partido Arena a que se amplíe el padrón electoral de sus elecciones internas. 90.000 personas para nosotros es muy poco. Tiene que llegar por lo menos a 200.000 afiliados. Entre más afiliados hay, más transparencia hay, más democracia hay. Para este militante del Partido Tricolor, la idea de Carlos Calleja, otro de los aspirantes a la presidencia del país, de que se adelanten las internas del partido, no es una propuesta estratégica. Que el partido haga esa elección interna después de marzo, para que nos sometamos todos los aspirantes a poder inscribirnos y ser precandidatos oficiales y empezar ya a hacer una precampaña autorizada. En cuanto a su plan de trabajo, Gerardo Aguad asegura que entre sus prioridades están la inseguridad y la pobreza. Hay sufrimiento todos los días de parte de madres, padres, hijos que no tienen empleo, que están amenazados por el crimen organizado, que no pueden salir de sus casas, que no tienen nada que darle de comer a sus hijos. También dice que la renovación en las filas areneras no se debe descuidar y tiene que ir acompañada con la experiencia. Carlos Lima, Telenoticias 21.